La tarde de este martes, pilotos y rescatistas de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, SSPCDMX, apoyaron en un traslado para dos personas que sufrieron quemaduras por la explosión del volcán en Guatemala. A solicitud del Centro Nacional de Desastres de la Secretaría de Salud, el agrupamiento Cóndores de la SSPCDMX brindó atención médica prehospitalaria y traslado aéreo médico para dos adultos procedentes de Guatemala, lesionados a consecuencia del desastre natural. En un comunicado, se explicó que la aeronave se dirigió al helipuerto de la Policía Federal Preventiva, PFP, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, donde se encontraban dos pacientes, un hombre de 32 años con quemaduras en el 30% de su cuerpo y un hombre de 43 años con quemaduras en el 35% de su cuerpo. Los dos pacientes fueron trasladados inmediatamente vía aérea al Instituto Nacional de Rehabilitación INR, donde fueron recibidos por el personal del nosocomio para su atención médica definitiva. Los dos pacientes fueron trasladados a la in barra baja mx para su atención médica definitiva pic.twitter.com barra k2c8pn37 yo sspcdmx arroba ssp barra baja cdmx y un 12 2018 explosión del volcán de fuego la segunda más violenta en guatemala el volcán de fuego es uno de los más activos de los 32 que tiene guatemala Está ubicado en una zona donde se unen tres de los 22 departamentos de Guatemala, Escuintla, Zacatepec y Chimaltenango, a 50 kilómetros al oeste de la capital de Guatemala. A lo largo de 2017 se registró al menos 12 erupciones de baja intensidad. La primera de este año fue el primero de febrero y afectó a más de 46.000 personas por la caída de partículas de ceniza en varias comunidades. La erupción de febrero finalizó después de 20 horas de actividad. Antes, en septiembre de 2012, provocó una emergencia por erupción en el país, provocó la evacuación de 10.000 habitantes de poblados al sur del Coloso. La erupción volcánica más violenta de la historia de Guatemala se registró en 1974 y fue también del volcán de fuego. En 1902 Guatemala sufrió otra gran erupción, en ese caso del volcán Santiaguito, al occidente del país. Otra potente erupción del volcán de fuego fue la de agosto de 1717. La erupción de este 3 de junio fue considerada la segunda más violenta de la historia en el país centroamericano. La ceniza que expulsó el volcán se expandió hasta 60 kilómetros y llegó hasta Ciudad de Guatemala. 1.700.000 personas fueron afectadas y 1.877 fueron trasladadas a refugios en albergues. El país inició un duelo nacional de tres días por las víctimas mortales. Tras dieciséis horas y media de actividad, el volcán de fuego volvió a la normalidad este lunes, pero no se descarta que pueda reactivar la erupción. Las barrancas de hasta 80 metros de profundidad están llenas de material volcánico y las lluvias son el principal riesgo porque pueden causar lares de flujo piroclástico, por lo que las alertas aún continúan en color rojo en Squintla, Chimaltenango, Sacatepequez, Alotenango, Jepocapa y Santa Lucía Cotzumalguapa. A nivel nacional se maneja una alerta anaranjada institucional, también puedes leer, suman 110 los muertos por erupción del volcán de fuego de Guatemala con información de SSPCDMX y Ana María Islas Map.